Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. Hola, ¿qué tal mis amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Cuidando mi Hogar. En el video de hoy quería compartir con ustedes el video número 5 de nuestra serie de limpieza exhaustiva y profunda de nuestras casas durante la primavera. Así que si todavía no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora y regálame un like si los videos de limpieza es algo que a vos te gusta ver. Así que sin dar más vueltas, vamos con el video. Simplemente quería darles a todos la cordial bienvenida y les voy a estar dejando también aquí abajo mi página de internet para que si quieren ustedes imprimir de una manera gratuita los archivos de PDF con todas las listas detalladas de las limpiezas por zonas, se los dejo aquí abajo para que vayan y lo miren. Hoy vamos a estar limpiando de una manera exhaustiva y como me han estado acompañando en estos videos anteriores, limpiando mi closet, mi armario. También le vamos a estar dando una limpieza detallada al master room, lo que sería el cuarto general o el principal, y también lo que sería el basement o el sótano de mi casa. Está necesitando una limpieza bien profunda y detallada, así que espero que me acompañen y que les guste. I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding. Lo primero que voy a hacer, por supuesto, son mis rutinas por las mañanas. Ya están todas terminadas, así que ahora lo que me voy a disponer a hacer es terminar de organizar de una vez por todas mi closet. Como pueden ver, ya le estoy poniendo las etiquetas a mis canastos, ya repartí la ropa por categorías, así que simplemente ahora me toca ordenar. Ya les mostré en los videos anteriores cómo lo limpié, lo desinfecté, así que si quieren verlo e ir a ellos, tengo la lista de reproducción aquí arriba o en la descripción de este video. I'm out of patience, I'm out of feels, but I guess I'm waiting around for something real. I'm going crazy, like what's the deal? 'Cause I want you to show me what you feel. You're watching me like you want me, but you're still holding. Fue la manera para mí más eficiente de poder organizar mi closet con estos canastos. Para mí es muy útil ya que yo no tengo nada de cajones. En este armario son puras estanterías y en la pequeña cómoda que tengo en mi cuarto la compartimos con mi esposo y ahí solamente guardamos otras cosas. Así que tener estos canastos de esta manera a mí me mantiene bien organizada toda la ropa. Sé lo que hay dentro de cada una de ellas, con las etiquetas que ahí tengo enfrente, y lo único que tengo que hacer es alcanzar mi canasto, sacar lo que necesito y volverlo a poner en su lugar. Esa fue la manera más óptima que me pareció de poder tener el closet organizado, todo a la vista y simple.
manera vos estás haciendo depuración y organización en tu casa en este tiempo de cambio de estación, te invito a que pases por Instagram y que me pongas una etiqueta en alguna foto que estés haciendo alguna limpieza. Me encantaría también de esa manera ver lo que ustedes están haciendo y es una forma de estar motivándonos unas a otras. También hace ratito les mostré que había puesto todos mis medias o mis calcetines en uno de los canastos rosados, pero ahora lo cambié a esta pequeña cómoda que tenemos en nuestro cuarto. Las organicé una por una y se ven súper bien. En las canastitas de arriba tengo mi ropa interior. Y también, no les mostré, pero en las canastas también puse un sobrecito que los compro en Kirkland's, que es de aromas de todo estilo. Este es floral y me encantó. Acá les estoy mostrando el canasto que voy a utilizar para la parte de mi esposo. Los compré en Aldi y me salieron $6 cada uno. En esta foto, en la parte de atrás, están las dimensiones, por si querés verlas, y se adapta también a tu armario o a tu closet. En el mío, calzó justo. Pueden ver acá en el título, también estoy desinfectando todo lo que son manijas, perillas, enchufes, todo lo que está al tacto. También les mostré, estoy utilizando el antibacterial de la marca Method y también con un limpiador multiuso simplemente estoy pasándole a todas las superficies. Estoy utilizando el limpiador concentrado de Grove, que también les mostré en un video anterior cuando compré, hice la orden. Así que si también quieren saber de qué se trata comprar por medio de Grove, se los dejo también en la descripción del video para que vayan y lo visiten. También recibo preguntas constantemente acerca de mi aspiradora. Esta es de la marca Dyson, es sin cable y es súper práctica de utilizar, es liviana, es potente. Así que si estás buscando ideas para este Día de la Madre, acá te dejo una. También se los dejo en mi link aquí abajo si quieren ir y comprarla. En Amazon la pueden encontrar, en Costco, en Best Buy. Aquí en Estados Unidos hay muchas tiendas donde las vende y yo realmente la recomiendo. Thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. La mejor manera que yo he encontrado para limpiar mi cuarto o cualquier otra habitación de mi casa es desde la puerta de entrada. De esa manera me voy moviendo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y no me salteo ninguna área. Así que de la misma manera como limpio este cuarto, quería animarlas a que ustedes también afronten o encaren una limpieza en su hogar de esa manera, sección por sección, poco a poco. No se estresen, disfruten el proceso, porque como amas de casa no solamente tenemos que encargarnos de la limpieza de nuestro hogar, repartir tareas junto con nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, sino que también tenemos que cumplir muchas otras responsabilidades más. Así que disfruten el proceso también de limpiar sus hogares y que esta limpieza de primavera traten de hacerlo de una manera rápida y eficiente utilizando este método que ya les he nombrado en muchas otras oportunidades y que si quieren ir a visitarlo lo pueden ver en mi sitio de internet
cuidandomihogar.com. Ahí lo van a poder encontrar a toda mi guía del hogar en formato de PDF gratis para que ustedes lo puedan imprimir y hacerlos, por supuesto, suyos, ya que la manera en que yo tengo distribuida mi casa es muy distinta a la tuya. Can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. De las listas y de mi guía del hogar, mi idea es, por supuesto, animarlas y motivarlas a que puedan de una manera organizada planear las limpiezas en su casa. No necesariamente es algo que tengas que hacer sí o sí, o que veas esa lista interminable de tareas para hacer, sino que trates, junto con tu agenda, con tus horarios, poder ir repartiendo esas tareas para que de una manera simple, organizada, puedas tener tu casa limpia, puedas tener tu casa en condiciones, pero sin tener que agarrar todo un día y trabajar muy duro y al final terminar tan cansada que al siguiente día no querés hacer nada. Así que espero que puedas encontrar la motivación en estos videos. De la misma manera, en Instagram, en Facebook, constantemente estoy compartiendo con ustedes mensajes, consejos, tips para precisamente hacernos esta tarea de limpieza, de cambio de estación y limpieza por zonas de una manera agradable, de una manera que sea fácil. Y así que espero también sus comentarios, sus opiniones, para que juntas nos animemos y nos motivemos unas a otras. Wanna stay in a hotel? Champagne and room service all night. Girl, I know this ain't no plaza, but I think we'll be alright. Otra de las tareas que tengo que hacer que están en mi lista es lavar muy bien las escaleras de mi casa. Como son de alfombra, como muchos espacios de mi casa, si me vienen siguiendo ya lo saben, necesitaba lavarlas. Así que en cada cambio de estación me dedico a hacer esto. Hace unos meses atrás, cuando hicimos el cambio de otoño a invierno, les mostré cómo le hice. Otra vez me está tocando hacerlas. Voy a estar lavando las tres escaleras, así que créanme, esto está siendo súper exhaustivo. Estoy no simplemente haciendo cardio, sino que también estirando mis músculos, así que está valiendo la pena. De paso, hago ejercicio. I just wanna be.
y como ven, por esto es que me gusta lavar mi alfombra lo más seguido posible. Estaba muy sucia el agua, así que después de hacer tanto ejercicio lavando estas tres alfombras, me merezco mi licuado. Así que ahora lo único que voy a hacer es lavarme muy bien mis manos, tomarme un vaso de agua, 5 minutos de descanso y me voy a preparar mi licuado. Lo que voy a hacer es agarrar una banana. Ya había estado en esta cuarentena precisamente picando mucha fruta y la puse en el freezer, en el congelador, para que ya estuviera lista para hacernos licuados. Así que voy a agarrar durazno, banana, proteína, agua de coco y hacerme un rico licuado. Y como pueden ver, en el sótano de mi casa tenemos tres ventiladores, así que me dispuse a limpiarlos a los tres y dejarlos ya listos. Como ya les dije, me gusta siempre empezar desde arriba hacia abajo, que caiga todo el polvo, para al final, por supuesto, limpiar los pisos. Así que también voy a estar limpiando solamente la mitad del sótano en este día, si no va a ser demasiada tarea. Así que como pueden ver, estoy aspirando esa pared que es toda de piedra. Es muy difícil usar un paño o un plumero o algo, así que la aspiradora me parece lo más efectivo. También les quería mostrar, tengo un steamer que uso muchas veces para retocar la ropa, muchas veces cuando ya está mucho tiempo colgada, en vez de utilizar la plancha, utilizo este steamer para darle algunos toques. Así que me parece muy oportuno, sobre todo los almohadones que son delicados, esto no los puedo lavar, son de plumas, adentro tienen plumas y no se les puede sacar la funda. Así que la manera de matar los ácaros y sacarles el polvo es poner el steamer a máxima potencia y de esa manera dejo los almohadones bien desinfectados. El calor hace que también los ácaros mueran o el polvo. Así que como yo sufro mucho de alergias, este aparato a mí me funciona de maravillas y también lo voy a estar utilizando en los sofás que tenemos aquí abajo. Esta es un área de juego, acá pasan mucho tiempo mis hijos con sus amigos, ellos son los que se encargan de limpiar y ordenarlo, pero bueno, dado que estamos en esta cuarentena, ellos también están haciendo una limpieza profunda en sus cuartos, en la oficina, están ayudando a su papá también a hacer trabajos fuera de casa, en el jardín, así que bueno, mientras ellos hacen esas tareas, yo me dispongo a hacer lo que puedo también dentro de casa. Y bueno, y al final de la tarde poder pasar el tiempo más relajado todos y disfrutar el tiempo en familia. We'll be right back.
my name, stay with me till the stars fade away and your scars don't say my name, stay with me till the stars fade away. Y como pueden ver, lo único que utilicé para limpiar las superficies fue simplemente mi limpiador multiusos, el líquido concentrado de la marca de Grove, que me gusta muchísimo, su aroma es muy rico. Pulir los muebles ya los dejaré para otra ocasión, simplemente ahora les di una buena limpiada con mi paño y el limpiador. También voy a estar limpiando la barra, el televisor, las pantallas de los televisores, en donde están las copas, también las voy a sacar y las voy a poner en el lavavajillas para que también estén limpias y desinfectadas. También voy a estar pasándole el steamer a las sillas que tenemos en la barra, tienen unos pequeños almohadones, también le voy a estar pasando a eso y desempolvando la mayor de espacios posible. Solamente, como les dije, voy a limpiar hasta la mitad de mi sótano. En los próximos días voy a estar limpiando la otra mitad, así que solamente voy a aspirar. Ya para la próxima vez, cuando ya tenga todo aspirado, entonces ahí voy a estar pasando mi trapeador eléctrico, que saben que me encanta utilizarlo, ya que desinfecta muy bien los pisos. Así que creo que ya vamos terminando por hoy en lo que sería la limpieza general de mi casa. Lo único que me quedaría por hacer es que mientras estaba limpiando iba y ponía ropa a lavar y secando, así que me toca mucha ropa que tengo para doblar y poner en su lugar y por supuesto ya preparar la cena. Pero eso sería en lo que es la limpieza rigurosa y profunda del día de hoy. Patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh, na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Yeah. Baby, going down, 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 down. Yeah. Baby, going down, 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 down. Yeah. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river. Doblar ropa no es una de mis tareas favoritas, pero para este momento la verdad que está siendo muy relajante. Puse una buena película, es algo que no me quiero llevar más de 15 minutos doblando esto, así que mientras me distraigo un rato viendo una película, doblo la ropa, después de eso lo voy a llevar cada cosa a su lugar, la que es de mis hijos, que ellos se encargan de ponerlas en su lugar, igual que sus toallas. Yo me haré cargo de lo que me toca aquí en mi cuarto, de nuestras toallas, mi esposo, la mía y la ropa de nosotros. Qué gratificante es para mí venir a mi lista y empezar a marcar con un check cada cajita. Para mí es algo que me trae mucha motivación, me anima muchísimo ver cómo voy completando cada tarea día con día. Así que si a ustedes también quieren encontrar o buscar un modo de motivación, prueben si haciendo esto les resulta. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love.
Y ahora voy a estar preparando tres tipos de tartas distintas. Este es picadillo de empanadas de carne, así que voy a estar haciendo una tarta. Le voy a estar agregando lo mismo que le pondría a una empanada, huevo duro y aceitunas. La otra tarta va a ser de jamón y queso. También le voy a estar agregando huevos duros, por eso herví para tanto para una tarta como para la otra. Hice 4 huevos duros. Y la otra tarta que voy a hacer es una de choclo. Así que para esto sí vamos a tener que hacer un sofrito. Esta es la única que vamos a tener que primero precocer. Voy a usar queso rallado, cebollas, choclo en lata, tanto el molido como el grano. Y para hacer el sofrito lo único que vamos a estar utilizando es la cebolla, saltearla un buen rato. También estoy utilizando cebollitas de verdeo. Después le voy a estar agregando 2 cucharadas de harina y lentamente leche tibia para que todo eso se haga una buena consistencia. Una vez que eso ya está haciendo como burbujitas, empezando a ebullir, le vamos a agregar los granos de choclo, el choclo en crema, posteriormente 2 huevos, el queso parmesano, una media taza, y por supuesto sal, pimienta a gusto. A mí me gusta agregarle sazón italiana y también pimienta. La tarta de jamón y queso es muy simple, lo único que tenés que colocar son capitas de jamón, queso, huevo y así hasta completar un buen tamaño que a vos te guste. Y para terminar, arriba le pones otra pascualina y pintas con huevo con un pincel. El mismo procedimiento con todas las otras tartas. La receta de la masa de la pascualina la vas a encontrar aquí en la descripción del video. Mientras las tartas se hornean, lo que voy a hacer es dejar la cocina lista, lavar todos los platos, las cosas que estuve ensuciando para cocinar, dejar la mesa lista también para la cena. Así que tenemos media hora, que es el tiempo que va a llevar la tarta en cocinarse. Y recuerden precalentar el horno por 350 grados, una media hora más o menos. Ustedes calculen que la tarta se vea doradita por arriba y ya está lista. Smashed into that golden face for the first time. I don't run away. We danced together till we got it right. Ups and downs through many days and nights. You appear to be my guiding light, and at the same time, I realized. Oh, esta simple decoración son con cosas que ya tenía en mi casa, son pequeños adornos que he ido juntando con los años y los he usado en cada Pascua, comenzando la primavera. Me gusta comprar las jelly beans y ponerlos en estos pequeños contenedores que se ven muy delicados. También las mismas arreglos florales de plástico que tengo alrededor de mi casa los vuelvo a poner en otro contenedor diferente. Lo que sí compré en una tienda acá que se llama Bargain Hunt, encontré este table runner, es para poner en el centro de la mesa y me salió $3, así que dije, ah, me pareció buenísima la oportunidad, me la compré. Así que básicamente así es como decoré con algunas pequeñas cositas alrededor de mi casa para esta Pascua y también para esta primavera. Oh, baby, when you hold me, I rather lost my senses.
baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the world will, oh, will kill. Y como ya algunas saben, yo compro mis productos de limpieza en The Grove. Es una manera de comprar tus productos online y ellos te mandan tus productos cada mes si vos querés. Si no, podés saltearte hasta el siguiente mes. Ellos les están ofreciendo un descuento en este set de todo de cosas de primavera. Así que si te interesa, en la descripción voy a estar dejando el link para que ahí ustedes puedan ir y recibir un regalo también con la compra de $20. No pierdan esta oportunidad. Todas las fragancias que tienen de productos de limpieza son muy frescas, muy primaverales. Así que si quieren, vayan y dense una vueltita a ver si les gusta. Como les dije, solamente esto es para los que viven en los Estados Unidos. Hasta aquí llegamos con este video. Muchas gracias por su compañía constante, gracias por sus lindos comentarios y los mensajes que me llegan a diario tanto en Instagram como en Facebook. Los leo a todos y a cada uno de ellos y la verdad que me llenan de muchísima alegría. Espero verlas en un próximo episodio. Hasta aquí llegamos, como les dije, con el video de hoy. Y haciendo clic en mi cara vas a poder suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho. Y en las otras cajitas te dejo un video recomendado si todavía sos nueva en este canal y también el video de la semana anterior en donde comencé, por supuesto, y les estoy mostrando todas mis rutinas y mis zonas de limpieza. ¡Hasta la próxima!